Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos con el programa número 827 de los especiales correspondiente a la semana de Navidad de este año 2020 que ya se nos está escapando de las manos. Hoy vamos a ir a la provincia de Salta, más precisamente a la ciudad de Cafayate, y vamos a recorrer una de las bodegas más importantes de ese lugar. Así que los invitamos a ver esta primera parte desde Finca Las Nubes en Cafayate. Salimos de Cafayate y a solo 5 kilómetros y al pie del Cerro del Cajón se encuentra la Finca Las Nubes, un paraje excepcional cercado de algarrobos, cardones, terrazas y ruinas milenarias donde se emplazan los viñedos de José Luis Munier. En este particular sitio, ubicado a más de 1850 metros sobre el nivel del mar, se desarrolla un vino genérico, corte de varietales, resultado de los osados viñedos de la finca que se abren paso entre las terrazas y cultivos que alguna vez pertenecieron a los diaguitas calchaquíes. En pocos minutos estaremos arribando a la entrada de la finca, menos de 15 minutos desde el centro de Cafayate. Y ahí estamos arribando a la finca Las Nubes, donde habíamos sido invitados hace unos meses para participar de la fiesta de la vendimia de este año. Ansiosos, llegamos muy pero muy temprano, poco más de las 8 de la mañana. En realidad éramos uno de los primeros en llegar a la finca. Recorrimos parte por cuenta nuestra nada más. Allí tenemos cuando fueron plantadas en el 2001 y con el cerro, la montaña a nuestras espaldas y el valle, y más allá a la distancia se observa la ciudad de Cafayate. Las ollas ya preparadas y vamos a ver qué nos dicen los cocineros, ¿no? Este tamales para los otros. Ajá. Estás preparando lo básico allí, a ver. Este ya lo han puesto. Es agua nomás todavía. Sí. Va. Que se caliente. Y después van a hacer la humita. Después lo meten la humita, la tamales. Y los tamales. Ya acaba el locro. A ver. Perfecto. No hay nadie ahí todavía. Está el 4, sí. Bueno, en un rato vamos a ver otra imagen en este lugar. Por suerte hemos tenido un día espléndido, allí se observa a la distancia la ciudad de Cafayate. Teníamos algunos árboles donde está refugiado del sol. Gente que había venido de distintos lugares del país, algunos de Uruguay también estuvimos conversando con ellos. Corría el mate cocido, el café, el té. Buscando la luz. Y allí vemos los viñedos. Este sector ya había sido cosechado. En el extremo derecho, según viendo la pantalla, dejaron dos o tres hileras para darle la posibilidad a la gente que visitaba el lugar de practicar con la conocida vendimia. Estuvimos acompañados con la gente de cocineros argentinos y allí vemos algunos entrevistados. Bueno, ¿de dónde nos visita? ¿De Tucumán, dice? De Tucumán, sí. ¿De qué lugar de Tucumán? Sierra Buena. Ah, bueno. Bueno, ¿y cómo se enteraron de esta fiesta? Nosotros venimos siempre, hace muchos años, a la finca. Nunca vinimos a la cosecha, era la primera vez. Así que los vamos a ver cosechar la uva. Sí, Dios quiere, sí. Bueno, que la pasen bien, ¿eh? Muchas gracias. Buen día, ¿de dónde nos visitan? El
Yo de Salta Capital, él de Río Turbio, la provincia de Santa Cruz. Ah, de la Patagonia, nuestra querida Patagonia. Y nos quedamos una semana más para venir al festival este. Exactamente. Bueno, que la pasen muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. En nombre de Finca Las Nubes, les damos la bienvenida. Un placer haberlos recibido. Y creo que la van a pasar muy lindo. Vamos a estar, el cronograma es, vamos a ir a cosechar a la mañana. Luego volvemos aquí, tenemos el almuerzo y fiesta y baile toda la tarde. Les presento, para los que no lo conocen, casi todos lo conocen, a José Luis y Mercedes Muñer, que van a dar unas palabras para ustedes. Vamos a hacer una bendición porque realmente ha sido un año excelente en la cosecha y la idea de hacer esta fiesta es compartirlo con ustedes y se lleven la experiencia de lo que vivimos aquí en esta finca. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. Bienvenidos a todos a esta 15 vendimia en Finca Las Nubes. A personas que ya conocemos, que han venido de distintos lugares, caras nuevas. Así que bueno, siéntanse en casa y que realmente podamos disfrutar como lo estamos haciendo desde el desayuno hasta el final y que termine siendo un clima de fiesta. Esto nació hace 15 años junto con mi esposa y mi familia como un motivo de agradecer a Dios por levantar los frutos de un año de cosecha, bendecir la tierra, bendecir los frutos, bendecir las familias. Y bueno, como creyentes en Dios, creemos que todo viene de ahí y es bueno reconocerlo porque así lo hemos mamado de chico y podemos ver en que siempre ha sido así. Así que bienvenidos a todos y bueno, que la podamos pasar bien. Hay un programa, pero igual siéntanse tranquilos, no es nada estructurado. Es un día de fiesta, un día de campo, un día de vendimia, un día de poder participar de la cosecha en sí, comidas típicas y bueno. No sé si mi esposa quiere agregar algo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo siempre recuerdo y recalco que las primeras vendimias que invitábamos a desayunar eran muy pocos los que se animaban a venir a las 8 de la mañana. Así que éramos en una mesa que habíamos todo para comenzar. Pero resulta que gracias a Dios cada año hay más dispuestos a madrugar. Es más, hablando, hay niños o personas que se han levantado muy tempranito porque no se querían perder la jornada. Así que eso es bueno. Y seguramente eso es parte de la motivación que vamos a tener hoy para disfrutar de este día. Hay mucho trabajo detrás de todo esto lindo, simple y acogedor, así que está todo hecho para que ustedes disfruten. Gracias a Dios que tenemos un día lindo también, así que bueno, que disfruten mucho y bienvenidos a los que ya conocemos y a los que hemos visto, estamos viendo por primera vez, un gusto conocerlos y recibirlos. Sí, por ahí anda amigos y socios Raúl y Fernando, que son bastante huraños. Acá está Jaime. Y bueno, por ahí está otro huraño, que es Juan Prate, que es el encargado de la parte agrícola. Así que gracias, Juan, por los frutos de este año. Vamos a recibir la bendición de parte del pastor Elmo Saldivia y Aldo Herrera. Luego de la bendición, para los que no tienen el kit para ir a cosechar, se pueden acercar a la sala de degustación para adquirir su kit y de ahí arrancamos, que Juan Prates, como bien lo presentó José Luis, los va a guiar y les va a enseñar a cosechar. Así que bueno, lo esperamos al pastor, si puede dar sus palabras. Aquí están y aquí estamos. Aquí estamos. Hola, un gusto. Bienvenido. Los miraba y los sois petiso, parece. Pastor. Muy buenos días a todos. Dense un aplauso a ustedes mismos, a ver cuántos se aman, a ver. Bueno, el que no se ama también apláudase. Un gusto en saludarles esta mañana, en alegría, una bendición y un milagro también, a veces digo, el de conocer gente nueva, cada vez más amigos de la familia Muñer y también, por consiguiente, nuestros amigos. Y bueno, Fabiana mencionó una palabra clave, dijo fue una linda cosecha, una gran cosecha, y eso, uno hace el trabajo, pero es Dios quien da el fruto, el crecimiento. Y ese es un reflejo. Lo que ella menciona en cuanto al fruto de esta tierra bendita, lo que ella menciona es un fruto también en todas las áreas en las que usted y yo emprendamos en nuestras vidas, que es muy importante, la bendición de Dios.
Señor, gracias por esta mañana, por cada familia presente en este lugar, aún por los que no pudieron venir. Señor, te damos las gracias por esta tierra. Tu palabra dice que la tierra no es nuestra, es tuya. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y Señor, tú lo has prestado para que el hombre lo administre, para que el hombre lo gobierne y para que el hombre lo trabaje y para que tú lo bendigas con el trabajo de sus manos. Señor, muchas, pero muchas gracias por este momento especial de hoy, de la familia, de la tierra y del fruto que tú has permitido que crezcan, que den y que estemos presentes. Amado Dios, yo no conozco la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes y aún los que nos representan en nuestras espaldas, pero Señor, en tu nombre te pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que tú bendigas a cada familia, a cada matrimonio, a cada hijo, a cada descendiente de cada familia, y que le alcances con tu bendición, le protejas del mal. También te agradecemos por el fruto de la vid, por el fruto, por la uva, Señor, que se viene, que se avecina, esta gran cosecha que será superior a la del año pasado. Gracias, muchas, pero muchas gracias, Dios amado, por este momento especial. Bueno, empieza la fiesta, vamos a cosechar y, bueno, una felicidad compartir esto con ustedes. Espero que lo disfruten, está hecho con mucho esfuerzo, es una cadena de buenas voluntades que se van transmitiendo desde José Luis, Raúl, Fernando, hacia todos ustedes. Que compartan y pasen un hermoso día. Gracias. Retomamos el programa entonces desde la provincia de Salta, la localidad, la ciudad de Cafayate, allí apenas a unos 3 o 4 kilómetros, está este hermoso lugar en donde nos han recibido y nos han permitido participar de la fiesta de la vendimia de ese año. Finca Las Nubes, segunda parte. Bien, continuamos desde los viñedos de Finca Las Nubes en Cafayate, Salta. Y ahora es el momento en que todos los presentes en esta 15ª fiesta de la vendimia tienen la posibilidad de practicar la experiencia de la verdadera vendimia. Y por supuesto, que no la desaprovechamos. Así vamos. Bueno, estamos con Juan Prater, aquí el encargado de la vendimia. Vamos a ver, buen día Juan, ¿qué es lo que nos vas a asesorar? Vamos a cosechar un tanat, vamos a cosechar. ¿Un qué? Tanat. ¿Qué es un tanat? Tanat, una uva, una variedad de uva. Ah, una variedad de uva. Sí, sí. Vamos bueno, yendo para allá. Vamos. Señora. ¿Qué tal? Ella es la... Yo soy la esposa del camarógrafo. ¿Del cameraman? Sí, sí. La dueña, la productora. Sí, exacto. Bueno, si bien hay mucha gente del país y del interior del país, inclusive de fuera de él, tenemos nuestra representante pilarense que va a cosechar. Buen día, Esther. Buenos días, vamos a cosechar nuestra uva, vamos a preparar nuestro vino. Aparentemente vamos a patear el vino, a ver qué sale. ¿De dónde sos? De Capital, Buenos Aires. Vamos a cosechar algo. Uvita. Uvita para... Vamos a ver cómo se hace. Para ser parte de esta fiesta. ¿Ustedes? Soy francesa. Vengo a la cosecha. Uvas. Un matrimonio de Francia. Buen día, bienvenidos. Gracias. Allá vamos. Cuéntale nada más. Qué dolido la vuelvo a llamar. ¡Esta! Vamos a la vendimia. Vamos a la vendimia. Vamos. Bueno, aquí va el equipo de nuestra producción rumbo a la cosecha. Pues larguemos, así no nos complicamos. Tijera en mano, cada familia o cada grupito con una tijera agarre una caja, una gamela. ¿Sí? Gamela. Gamela. Gamela es el nombre que le damos acá. Sí, en un grupito van a llenar, pueden llenar de a dos, una, de a tres. Venga, ¿sí? Cuando llenamos, ¿qué hacemos? Cuando llenamos, si lo pueden acarrear, lo traemos hasta acá al cabecero. Y ahí, yo ya me encargo de llevarlo. Ya está, con un canasto. Ahora lleno, ¿no? Claro, no vengan con gamela reina. Rodilla al piso, agarran el racimo, ¿sí? Y cortan el pedúnculo. Pedúnculo, ¿sí? Así se llama. Pedicelo. Sí, lo cortan. Van a ver que después hay algunos son más fáciles que otros. ¿Y hay que dejar limpita la planta? Cuando va con hoja, sacamos la hoja. Saca la hoja. ¿Sí? Lo van buscando poco a poco. ¿Sí?
y van llenando la caja. Y hay que sacar todo de una planta. Todo. De una planta. Si hay una media feita, no. Si hay feita, no va a encontrar nada. Vas a encontrar algo pasa. A ver, un racimito medio esto, por ejemplo. Uy, va lo mismo, mientras tenga jugo, va lo mismo. La pueden comer la uva, está remadura, está riquísima, es recontra sana. No, la pueden comer con tranquilidad. Y si lo quieren probar, el Tanat es una de las variedades que más está alineada con el vino. O sea, lo que prueban acá, después lo van a ver en el vino. No pasa en todas las variedades eso. El Tanat es por el tanino que tiene, tanino, de, tanino. La palabra tanino de Tanat. Van a sentir eso que es áspero en la boca y demás. Bueno, aquí tenemos ya en la cosecha Pilar, Buenos Aires, Capital Federal y Francia. Bueno, yo poco puedo hacer más que filmar y acompañar a esta gran aventura, ¿no?, que tenemos los pilarenses, y esta gran suerte de haber sido invitados por la gente de Müller, aquí de esta finca en Cafayate, provincia de Salta. Estamos los finales de la cosecha que la finca deja exclusivamente para esta fiesta, ¿no?, el final de lo que queda de la uva para realizar esta hermosa jornada todos los años. ¿Qué tal, Mercedes, representando a Capital Federal? ¿Cómo va la cosecha? Muy linda, es algo increíble, es algo que no se pueden perder, muy lindo. Todos los años aquí, ¿eh? Todos los años. ¿En nuestra pilarense? Estamos viviendo algo increíble. ¿Cómo va la cosecha? Muy bien. ¿De dónde son? Salta. ¿De Salta? Sí. Bueno. ¿Se puede comer también, eh? Sí, ya la comí. No, está riquísima, ¿no? Lo que pasa es que está caliente. No importa. Hay que ver cómo... ¿Cómo va la cosecha? Bien. ¿De dónde son? Córdoba. ¿De Córdoba? Sí. ¿Alguna vez habían hecho esto? Sí. ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Nosotros trabajamos, sí, acá. Nosotros no. Ah, ¿trabajan acá? Sí. Ah, sos parte de la empresa. Sos un socio, sos. Uno de los socios fundadores. Nosotros, sí. Y aquí está el progreso de nuestro equipo, medio lerdo. Pero bueno. No, que medio lerdo, hay que sacarle. Pero va marchando. Mirá qué racimo. Qué lindo. Re dulce. ¿Cómo va, Francia? Muy bien, gracias. Allí, y Patrick, llevando el recuerdo a través de la fotografía de este momento tan importante. Bueno, pilarenses, estamos aquí en la ciudad de Cafayate, en la cercanía de Cafayate, en la finca Las Nubes. Estamos en plena cosecha de la vendimia, o sea, es el cierre, la fiesta final de la fiesta de la vendimia que la realiza aquí este lugar, esta finca llamada Finca Las Nubes. Y bueno, nos han dado la posibilidad de cosechar a todos los presentes, y como habíamos sido invitados por la gente de aquí de la finca, aquí estamos representando a Pilar en plena cosecha de la uva, aquí, uva de altura, vino para vinos de altura, en la finca Las Nubes. Así que un saludo muy grande para todos los pilarenses, y bueno, espero que el año que viene puedan ustedes disfrutar también de este hermoso momento aquí en la ciudad de, en la cercanía de la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta. Saludos desde este lugar. Seguimos con nuestra cosecha. Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero volver. Y acá Patrick conoce mucho de esto allá en Francia, pero no de esto, del producto de esto. ¿No es así, Patrick? Sí. ¿Eh? Del producto conoce. Bueno, tres personas de nuestra producción lograron tres cajones a 22 kilos por cajón, son 66 kilos de uva, más o menos la proporción son 60 botellas de tres cuartos de vino. Así que espero que nos lleven por lo menos 30, ¿no? Que nos llevemos para Pilar. Bueno, aquí vienen nuestros compañeros de equipo. Nos tocó la zona de Francia, nuestro equipo. ¿Qué tal la cosecha? ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Pareciera como en Francia, ¿eh? ¿Sí? Sí, que hemos probado en Francia a Bordeaux y en el Languedoc, donde hay viñas también. Ajá. Sí. ¿Y muy parecido? Sí, muy parecido. Sí. Bueno, así que bueno, tenemos la posibilidad de competir con los vinos franceses. Sí. Bueno, desde aquí, con los vinos de altura, como le llaman, Salta la Linda. Como el libre zorzal, y cantar en tu reja en una noche primaveral. Y cantar en tu reja en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de. Es el
yo trabajo en el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia de Salta, invitada por Fernando, uno de los socios de Finca Las Nubes, a esta fiesta en el día de hoy. Excelente con el día que nos va a acompañar, me parece. ¿Cómo vive la provincia de Salta una fiesta de esta naturaleza? Es que es única. Esta vendimia es única, así que tienen que venir, visitar, venir desde Buenos Aires, donde son ustedes, les damos la bienvenida cada vez que vienen. Así que bueno, la idea es aprovechar un día caluroso, el sol en Cafayate siempre suele estar, la lluvia y el suelo acompañan los excelentes vinos que tenemos en Cafayate y en todo el Valle Calchaquí. ¿Cómo vende turismo, no? Y bueno, uno de los propietarios, ¿tu nombre? Fernando Moret, ¿qué tal, cómo están? Bueno, ¿cómo es el vino de altura aquí en esta zona? Contame algo. Bueno, primero es riquísimo. Sí, no. Sí, fundamental. Porque a veces uno empieza, hay muchos líricos del vino que empiezan a hacer descripciones del vino. Hay que tomarlo, hay que disfrutarlo, hay que compartirlo, fundamental. ¿Qué es el vino de altura? Es un vino que tiene un color, un sabor mucho más acentuado por las características de la geografía. Acá estamos casi a 2.000 metros de altura. Tenemos 350 días de sol por año y una amplitud térmica muy grande entre la noche y el mediodía. La amplitud térmica hace que la uva descanse. Después de agarrar todo el sol del mediodía, la noche, el fresco de la noche, ¿no? Por lo tanto, puede elaborar y madurar bien todos sus taninos y todos sus componentes. Y esa piel, que tiene que resistir esos cambios de temperatura y todo ese sol, es una piel muy, muy fuerte, con mucho carácter. Son uvas más chiquititas, pero mucho más fuertes. Nuestro vino es con más cuerpo, con más color, único en todo el mundo, la gente lo distingue en todo el mundo, y en un mundo que ya todos hacen vino y buen vino, tener un vino que se pueda distinguir es un valor altísimo, altísimo. Y ni que hablar, acá que estoy con la gente de Turismo de Salta, es la base del turismo en los valles calchaquíes, el vino. Sí, sí, sí. Entonces el vino genera fiestas, el vino genera poesía, genera música, la acompaña, y bueno, nada más y nada menos que eso. Nuestro programa ha sido gentilmente invitado por la gente de aquí de la finca, y por fortuna estamos compartiendo mesa con una gente de Francia, y gente que conoce de la vendimia porque son gente que ya han pasado por ella, y recién, justamente cuando salíamos de la cosecha, nos contaban, dice, esto es muy parecido a Francia, y Francia no tiene malos vinos. No, por supuesto, y sobre todo lo que los franceses, que yo estuve hablando con ellos, acá hay gente de Japón también, de Estados Unidos, que nos visita hoy, lo que ven en esto es una cosa genuina, esto es una vendimia genuina, no es for export, así es como nosotros la hacemos, agradecemos los frutos que tenemos, el trabajo de todo el año, y lo compartimos. ¿Qué producción tiene anual? Nosotros producimos en total 200.000 botellas, de las cuales el 20% se exportan a Inglaterra, se exportan a España, a Estados Unidos, Singapur, China, Alemania. Bueno, alguna de ellas también la consumo yo, ¿no? Porque me gusta mucho y consumo mucho el vino del... El 80% se consume aquí en la Argentina, de los cuales más de la mitad acá en Cafayate, y el resto en todo el país. ¿Cuántas consumís? ¿Eh? ¿Cuántas consumís? Lo que el organismo me lo pida. Gracias, ¿eh? Sí, de nada, un gusto. Realmente, gracias. Bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien y que disfruten. Bueno, continuamos disfrutando de esta hermosa jornada aquí en las cercanías de la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta. A ver, el cocinero, contame, ¿qué estás haciendo? Aquí, ¿qué es lo que veo? Este es un asado. ¡Qué asadito! Este es un filete de carnero. ¿Te relleno eso? Sí. No podemos transmitirle el olor, señores. ¿Y a las ollas? ¿En las ollas cómo va? A ver, contame. Este es un... ¿Los tamales? En la humita. ¿Humita? Humita, después los tamales. Los tamales acá. Ahí este está, tamales. Los tamales ya preparaditos. ¿Y allá? Este es un locro. Ah, el locrito. ¡Opa! El locro. Para acostar. Bueno, gracias. Desde lo alto de la finca Las Nubes, se observa la ciudad de Cafayate. Pleno. Valle Calchaquí. Continuamos desde Cafayate, Salta, Finca Las Nubes, y la tercera parte. Que la disfruten como lo disfrutamos nosotros. Thank you.
como se puede apreciar, el día era realmente impecable, sol radiante, temperatura muy pero muy agradable, y bueno, ya estábamos arribando al mediodía. Pero faltaba todavía pisar la uva, que en un ratito lo vamos a ver. Ahí están saliendo las empanadas, hechas al horno. La casa del sonido y el retiro espiritual. Allí lo vemos a José Luis Mounier, el titular de la finca, que en un ratito lo vamos a tener con nosotros contándonos sobre la misma. Festejan en las farras y a final gente que va, gente que viene. Su violín en carnaval. Mi Salta tiene el canto de un pueblo enamorado y un poncho colorado que le da su identidad. Que venga la que resta. Bueno, y aquí lo tenemos ya con nosotros al titular de la finca Las Nubes, José Luis Mounier. Bueno, dentro de esta hermosa jornada aquí en los Valles Calchaquíes, estamos aquí con José Luis, el titular de esta hermosa finca Las Nubes. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por recibirnos. No, un gusto. Bienvenidos a esta vendimia número 15 acá en Cafayat, en Finca Las Nubes. Bueno, realmente un placer, ¿no? Nos enteramos hace un par de meses de este evento tan importante y no pudimos con el genio decir, bueno, ya que vamos a viajar al norte, estar allí y acompañar a esta magnífica gente de la finca Las Nubes. José Luis, contanos a ver cómo inicia todo esta maravilla que estamos viendo aquí. Sí, esta es una parcela de 25 hectáreas que compramos en el año 95 y las primeras vides las plantamos en el año 2000. Bueno, a partir de hace 15 años empezamos a hacer la vendimia comunitaria con la familia, con amigos, donde el objetivo es dar gracias a Dios por levantar los frutos de un año de trabajo. Y bueno, tenemos gastronomía, música típica del lugar y se crea un clima de fiesta que comienza con un desayuno de campo y termina siendo una fiesta. Finca Las Nubes nace propiamente con esta propia finca, ¿no? Sí, esto es Finca Las Nubes, es el lugar, es el sitio, ya es un lugar geográfico. Y bueno, tenemos la marca Finca Las Nubes, nos visita la familia, amigos de distintos lugares del país y siempre se suma algún turista extranjero. Bueno, de la primera plantación que se hace, ¿a partir de qué momento se puede llegar a decir, bueno, estamos ya con posibilidades de cultivar, de hacer vino? Sí, normalmente hay que esperar 5 años para tener una buena producción y una producción de calidad. O sea, hay que esperar 5 años, el trabajo de la viña y hacer vino requiere de mucha paciencia, es agricultura, y bueno, estamos sometidos a las inclemencias del tiempo, del clima. Bueno, por lo visto, en este hermoso valle Calchaquí, aquí, le han tenido mucha fe y afortunadamente el señor nos acompañó, ¿no? Sí, sin duda, estamos acá a 1850 metros de altura, con mucho sol, este es un lugar bastante seco, óptimo para hacer vinos de alta calidad. Bueno, ¿y a partir de qué momento ustedes ya deciden decir, bueno, ya podemos imponer la marca en el mercado? Bueno, eso lleva tiempo, lleva paciencia, no solo dinero, pero sí, lleva 5 años por lo menos. Y es un trabajo duro, más en nuestros tiempos, pero requiere paciencia. El hacer vinos, el tener una bodega, el comercializar vinos, es un tema familiar, es un tema generacional. O sea que no es de hoy para mañana. ¿Hay reposición de plantas? Sí, vamos, si hay algún accidente en alguna, por diferentes motivos se seca, la refallamos o la replantamos. ¿Tienen pensado ampliar la finca? No mucho, vamos tranquilo, despacio, requiere mucha inversión y bueno, acá lo que es escaso es el agua, pero bueno, tenemos riego por goteo que nos hace muy eficiente el uso del agua, así que por el momento vamos creciendo muy despacio. Una recomendación para los pilarenses que están viendo, envidiando por supuesto nuestra presencia en este lugar, una recomendación de esta gran variedad de vinos que ustedes generan. Sí, sin duda que tienen que comer empanadas salteñas, seguro que las conocen, tomar con un buen torronté con las empanadas y bueno, y un asado con un Malbec, con un Cabernet de acá de Salta y bueno, les mando un mucho saludo a la gente de Pilar. Bueno, ha sido un gusto y gracias por habernos invitado. Fabiana es realmente una leona, ha trabajado prácticamente a full, pero ha trabajado desde hace mucho tiempo para lograr esta realmente repercusión que es excelente. Sí, requiere mucho trabajo, mucha organización, puesta a punto y bueno, atender
en tiempo y forma a los visitantes, así que sí, requiere mucho laburo, pero al final del día uno termina cansado pero contento. Los deseos del próximo año también acompañarlos, ¿no? Así que a partir de este momento le estamos deseando para la próxima producción lo mejor del mundo. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Bueno, continuamos con los especiales desde los Valles Calchaquíes. Aquí, entre los amigos. Sí, tal cual, continuamos. Pero ahora es la oportunidad de la segunda parte de la vendimia. ¿Cuál? Pisar la uva. Vamos a ver qué pasa. ¡Esa! Primera pisada. ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué experiencia? Es la primera vez que... ¿Qué pisas uva? La vendimia. Y nada menos en la Argentina. Pero... eso es la primera vez. Es un poco antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no se hace, ¿eh? Es histórico. Es histórico, sí. Más rápido, chica, que hay que llenar el tacho. Las cámaras de cocineros argentinos registrando este punto junto con las cámaras de los especiales. Oh, ¿hay que reponer? Sí. Hay que reponer. Ahí va. Otra caja. Ahí va. Otra caja para los pies. Pinca las nubes. Aquí en los Valles Calchaquíes. La felicidad de la gente viviendo esta experiencia única aquí en Finca Las Nubes. Mira cuántos somos. En las cercanías de Cafayate. Bueno, ha llegado el recambio obrero. A ver la experiencia de esta joven. Reposición, mejor dicho, provisión de uvas. ¿De dónde sos? Jujuy. De Jujuy, sí. Una jujeña pisando uva en Salta. ¿Cómo Salta te sentís? Muy bien. ¿Qué sensación se siente en los pies? Frescura y suavidad. Ah, qué bueno. Bueno, aquí estamos. Ya han salido unos cuantos litros y ahora le toca a Capital Federal y Pilar Buenos Aires. A ver, ¿cómo es tu nombre? Mercedes. ¿De dónde sos? De Capital. ¿Oriunda de? De Corrientes, de Curuzucuatía. Curuzucuatía, pisando vino en Salta. Buenos Aires. ¿Oriunda de? Primera Misiones, nacida. Ahí vamos a hacer un poco de vino, pisado. Pisando. Vamos a pisar las uvas que no están pisadas. Vamos, San Jerónimo Norte. San Jerónimo Norte, sí, provincia señor. De Santa Fe. ¿Qué sensación siente, maestro? Es como que pisar no sé qué. No sabes qué, bueno. Mucho pisado. Chao, quieren tomar vinito pisado, acá está. Ahora vamos a ver quién se anima a tomar el mosto y acá el público presente me echa la culpa a mí. Dice que yo soy el que tengo que probarlo. ¿Y por qué no? Lo haré con mucho gusto. Bueno, ha llegado el desafío más importante. Acá yo estuve diciéndole a la gente quién se animaba a tomar. Todos me decían, vos. Y yo voy a tomar el mosto. Aromas de mosto nuevo van empujando a llevar, y en el aire las tonadas llamando a quedarse están. Aromas de ¡Pruebe! ¡Es mi pie! ¡Es tu pie! ¡Sí, solo tuyo no! ¡Es un té de uva! ¿Quién quiere tomar té de uva? Filmámelo acá al hombre de la Patagonia Argentina. A ver, ¿cómo toma? El gaucho. El gaucho de la Patagonia. Es, muy bueno. Es riquísimo. ¿Quién quiere muy probar bueno. La salteña? No. Por favor, haga honor. La directora de turismo de Salta. Es un té de uva. ¿Quién más quiere? No, ya lo tomo. Acá estamos. Yo. Acá estamos. ¡Al baño rápido! ¡Al baño rápido! A ver. Prepárate para la foto, porque yo me entrevista más. Llenando iré las gamelas de sangre y oro en vendimias para anochecer en sueños que luego me beberé. Llenando iré las gamelas. Yo no soy de acá, soy uruguayo. ¿Uruguayo?
mucho. Seguro, nunca tomamos. Un gusto compartir este mosto con los compañeros y los vecinos orientales. Qué bien, qué nivel, ¿eh? Está calentito, pero bueno. Es riquísimo, ¿eh? Riquísimo, exquisito. Suerte, buen rico. Dale, gracias igualmente, que pase muy bien. Esto no es borracha, no, es pura. Que no hay alcohol. Bueno. Primero decís de dónde sos. Explícame porque no. Esto es el mosto. Estamos acá, ¿dónde sos? De acá, de Salta. Sos de Salta, bueno, este es el mosto, lo que acaba de salir recién de la pizarra. Vale. Mirá qué rico que es. Buenísimo. Me gusta a mujer y a zapatitos Arcani. Sarcani. Lo de Sarcani, estaban hablando ahí que aparentemente quien pisa uva no puede usar tus zapatos de culpa que se entiende. Muchas gracias. Seguimos desde estos valles calchaquíes. ¡Salud! Llamando a quedarse está. Bien. ¿Cómo lo están pasando? Bien, bien. Hay gente de Salta, capital. Gente de Tucumán, ¿hay? Qué lindo, qué lindo. Bienvenidos. Santiago del Estero. Buenos Aires, ¿dónde está Buenos Aires? Pilar. Pilar, muy bien, lo felicito, caballero. La Pampa también está presente. Bien. Ahora, por siempre, Tucu. Arriba la copa, arriba la copa. A ver los tucumanos allá, arriba la copa. Bien, bien. Salud, Roberto. Salud, público. Hola. Uruguay. Bien, así damos comienzo a la cacharpaya. Ya está Genaro. Es un valor cafayateño. Y de acá, de acá. Desde el Cerro del Cajón. ¿Ah? Porque esta finca se encuentra al pie del Cerro del Cajón, el que estamos viendo acá. Estamos a 1850 metros de altura. Buena. Le quería contar, ¿eh? Yo hago mi letra, música, y la letra, la hago yo los temas. Bueno, para mí me sale bien, pero no sé, para poder contar. Pero yo hago zamba, chacarera. Bueno, la zamba este es así. Genaro integra el plantel de trabajadores de Finca Las Nubes desde hace muchos años. Fue el encargado de asar la carne y de hacer las comidas de olla. Locro, humita, tamales. Y por si fuera poco, se dice que si no cantás, no sos salteño. Y Genaro también cantó en el evento. Y no solo eso, sino con temas de su autoría. Mi amigo José Luis Munier y su familia tuvieron la idea de un emprendimiento como este en la época que él era el enólogo de Echar. Estoy hablando de historia, por favor, tomen nota. Y todo lo que estoy diciendo, a pesar que miento arriba de los escenarios, acá no, porque son amigos. 95 compró esto. Nos trajo con Ricardo Romero, para mostrarnos. Y esto era todo piedra, nada, esto no existía. Inclusive acá, caminando, se encontraban pinturas rupestres, vasijas, flechas y cosas que habían quedado de los habitantes originales de la zona. Me dice José Luis, en este lugar, dice, quiero edificar mi viña. Hermoso, para nosotros hermoso, con esta espalda si nos ponemos así, pero para el que hace el viñedo esta espalda es espectacular, por la humedad, por la temperatura,
por la amplitud térmica. ¡Mierda! ¿Cómo sé, no? Si habré tomado. No, quiero decir si habré estudiado. Ahí está ya. Ya tengo que dejar de hablar. No, así pues. Las primeras hileras las pone allá y había hecho una casita y nos venimos a dormir con Ricardo. Y dice, estas dos hileras, dice esta hilera y esta hilera, más o menos 1000 botellas de vino a 100 pesos, 100... Dejá de hablar de números si no has arrancado, le decíamos. Bueno, esto es el fruto de la familia Munier a través del tiempo y quienes lo acompañan ahora merecen el mejor de los aplausos, porque leí por ahí que detrás de un buen vino siempre hay un buen hombre o una buena familia, así que se lo merece. Saben que yo estuve más de 2 años en recuperación, tengo más fierro que hierro mat. Bueno, Clau, ¿para qué le voy a contar? Si saben lo que ha pasado en el 2007. Y tengo, convivo con varias prótesis, a pesar de que no se noten. Fémur, húmero, he aprendido también del otro, ¿no? Cúbito, cúbito radio, reconstrucción de codo, de rodilla, de cadera, de... Y en la época aquella que yo andaba más cajón que fruta, José Luis, después de un tiempo, me invitó a este lugar para sacarme de la casa, y en mi casa aplaudían porque rompía todo el... No quiero ahondar en precisiones. En homenaje a eso, espero que me la acuerde. Ustedes hagan fuerza desde ahí, a ver si me acuerdo esta letra. Hay fiesta en finca, las nubes ya se preparan para vendimia. Van llegando los amigos, acompañados por sus familias. Van llegando los amigos, acompañados por sus familias. Allá en el divisadero, toda la gente engalanada. Están listos los cantores y el torrontés con las empanadas. Están listos los cantores y el torrontés con las empanadas. Mañana del mes de marzo, Munier con toda su tribu cosechan distintas uvas, en las gamelas van los racimos. Cafayate está de fiesta, don José Luis prepara su vino. ¿Cómo seguirá, no? Primero el despalillado, pa' que las uvas tomen coraje. Después una prensadita y a fermentar todo el beberaje. Primero una prensadita y a fermentar todo el beberaje. Blancos, tintos y rosados va degustando la paisanada. Promesas de verse pronto de los machaos a la madrugada. Promesas de verse pronto de los machaos a la madrugada. Mañana del mes de marzo, Munier con toda su tribu cosechan distintas cepas, en las gamelas van los racimos. Cafayate está de fiesta, don José Luis prepara su vino. Me la acordé. Gracias. Bueno, estimados amigos, ha sido un gusto
estar con todos ustedes en este programa navideño desde Finca Las Nubes, allí en la provincia de Salta. Así que nos vamos con un cierre espectacular que se realizó allí a plena base de la montaña, en las cercanías de Cafayate, en la provincia de Salta. Tercera, no, mejor dicho, cuarta, última parte a toda fiesta desde Finca Las Nubes. Que tengan una muy, pero muy feliz Navidad y nos reencontramos en el último programa del año. Chau, hasta la próxima. La bienvenida a los de Fincu. Mucha alegría, y que en el norte, más en el norte de acá de esta provincia, lo adoran, lo consideran como un baile de guerra, de pelea. Entonces por eso esos movimientos bruscos que a veces uno hace, digamos, pero que a la vez son muy agradables, ¿sí? Exacto, sí, sí. Somos un grupo de acá de Cafayate, que ya está hace más de 10 años, y bueno, y año a año vamos renovando y participamos en los cursos tradicionales que se realizan acá en Cafayate, como también en cualquier evento, digamos, que nos contraten, que nos pidan. Por supuesto que nosotros lo hacemos por amor al baile. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este lindo baile, de esta linda tarde que le brinda Finca Las Nubes acá en Cafayate. ¿Se llama la agrupación? Agrupación de Tincus Nina Huayna. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Elizabeth y bueno... Elizabeth, gracias, muchas gracias. Me divertí mucho con vos. Qué lindo, espero que termine lindo su estadía acá en Cafayate. Gracias, gracias, mucho que hayan venido por acá. Gracias. Por favor, a ustedes. Gracias.